No habíamos nacido muchos de nosotros, no había nacido yo cuando las estrellas ganaron en San Pedro de Macorís, ganaron a nivel nacional. Y por eso están festejando y uno saluda a todos los Petros Macorizanos. Así que mi saludo en primer lugar son para todos los que siguen a las estrellas orientales. Yo estuve en San Pedro de Macorís, suelo ir a San Pedro, tengo familia que son de las estrellas porque los Febles del Ceibo se han distribuido básicamente en el este. Y bueno, pues yo los felicito a todos y todas. Yo sé que mucha gente ve en San Pedro este programa. Felicidades para ustedes. Este es mi primer saludo. Yo creo que todo el mundo de alguna manera los favorece porque dice, caramba, es un acto de justicia. De 1968 hasta la fecha ha sido mucha constancia. Entonces, ahí no hay rivalidad, solo el deseo de que lo gocen y que lo pasen bien. A fin de cuentas, el que gana es el que goza, el Licey que se olvide de eso. Y felicidades para las estrellas. Así comenzamos, buenos días para todos ustedes, los que no sean de las estrellas también, por supuesto, los que están en Estados Unidos a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, mucha gente opinando, comentando y participando. A los que están en nuestras demás plataformas y redes sociales, también por supuesto a los que están en Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Para todos ustedes, muy buenos días, yo me siento muy contenta, una servidora Edith Febles, de acompañarle en una nueva jornada de este programa. Pero bueno, como los toros no se quedan atrás y todo indica que es con ellos que va la cosa, vamos a ver cómo es que este grupo lo celebra. Lo colgaban en su cuenta oficial, vamos a escucharlo para que ustedes vean cuánto ánimo, cuánto vacilón es este grupo. ¿Cómo lo disfrutan? Tenemos a los toros, bueno, y a las estrellas, así que felicidades, nuestros saludos y nuestras felicitaciones. Vamos a ver el canal, cómo se ve. Yo quisiera, por favor, que miráramos el canal de YouTube nuestro, a ver cómo se ve, señor director, a ver que hagamos una entrada. Más adelante también quiero mostrarles, el programa de hoy está muy vinculado a lo que pasa en las redes sociales. Hay periódicos dominicanos incluso que han editorializado sobre este asunto, algunos ponen normas de cómo se opina dentro de las plataformas digitales de los periódicos. Hay periódicos estadounidenses, 6 en total, que decidieron quitar de sus líneas del periódico mismo, los comentarios y llevarlos solo a redes sociales. Se supone que de alguna manera este nuevo orden de cosas donde proliferan las redes sociales facilita la interacción, facilita la comunicación. Ya no es tan unidireccional, ya no se puede controlar tanto el mensaje. Antes, si alguien quería que una cosa no saliera publicada, le valía con hablar con 2 dueños de periódicos o 3. Hoy ya eso no es posible. Las redes sociales están por encima de eso, solo que los periódicos dan constancia de cosas que muchas veces dicen las redes. Pero en ese mundo tan diverso, que digamos que es una joya, que es una buenísima posibilidad para la democracia, para la participación, para ejercitar a la ciudadanía, nos estamos encontrando que también abunda el acoso, abunda el que insulta, abundan los mensajes que son de alguna manera manipulados, gente que manipula los mensajes en todas las vías, a veces incluso hasta pagados. Ese es uno de los desafíos que tienen las instituciones, que tienen las empresas. Ustedes están mirando ahí la participación de nuestra gente. Afortunadamente no registro tanto ese problema. Sí hemos tenido problemas con un video, por ejemplo, del vocero de la policía, que subíamos la declaración que dio a propósito del asesinato de un coronel en Baní, en la provincia de Peravia. Eso ha sido increíble, las cosas que le dicen al vocero, o sea, cosas que yo no diría ni pondría si tuviese posibilidad de alguna manera de regular eso. Entonces, las redes sociales también se regulan y hoy queremos hablar de eso, de lo que pasa en ese entorno, si nos está haciendo más bien democráticamente, cómo lo estamos utilizando, cuáles van a ser los límites. Ese es el tema que tenemos con nuestro invitado en el día de hoy. Yo quiero referirme ahora rápidamente al tema del asesinato del coronel en Baní. Yo creo que la muerte de este coronel, cuando usted se pone a ver, es el resultado de un sistema de impunidad. Eso es sencillo, de un sistema de impunidad. Lo que tengo aquí son papeles, documentos. Aquí yo tengo los documentos que es
la acusación, las acusaciones que le habían formulado previamente al ciudadano que ahora está detenido, conocido como el Buche, dueño del punto de drogas. Aquí está la acusación. Ese señor hizo de todo. Tiroteo a la casa de una mujer, 41 casquillos de balas recolectados, la mayoría desaparecidos por los propios agentes policiales que fueron a verificar la escena de los hechos. Orden de arresto dictaminada, la única orden de arresto que hay precisamente la impulsó el coronel asesinado. Sin embargo, ustedes vieron lo que él dijo cuando él fue arrestado, ¿recuerda? Yo no estaba en la escena. Yo estaba allí en la casa de mi mamá. Quiere decir que no era que él estaba en un cepo ni estaba en otro pueblo. No, él estaba al alcance de las autoridades. Porque si desde el mes de septiembre y después otra de noviembre tenían órdenes de arresto, ¿por qué no se ejecutaron esas órdenes de arresto en la provincia de Peravia? ¿Qué pasaba con la dotación de la policía que fue posible colectar esta información? Pero lo que es más, en virtud de que la orden de arresto no la ejecutaban y lo que le decían la policía a la persona afectada, en este caso una mujer, eran dos mujeres, era que se arreglaran con el Buche, que el Buche era un hombre peligroso, que tenían que arreglarse con el Buche. Ella fue y puso una denuncia, ¿dónde? Es la número 047 en el departamento de asuntos internos de la policía. Pues yo no lo voy a poner porque no quisiera que me salga el nombre de la señora, que porque eso es como una, eso es demasiado gente, ¿no? Pero aquí está, yo sí puedo mostrarles, aquí está, esta es la denuncia, ante el capitán Rolando Reyes, vamos a cogerla ahí, la pueden tomar ahí, ahí el acta de denuncia, el despacho que voy a esta dirección de impuestos internos, de asuntos internos de la Policía Nacional. En el Departamento de Asuntos Internos fue esta señora a poner la denuncia. Ahí tienen ustedes, Departamento de Asuntos Internos. Va a poner la denuncia y donde dice, según mantuvo la compareciente ante este departamento, con la finalidad de presentar formal denuncia en contra del segundo teniente Wendy López Félix, de la Policía Nacional y varios miembros de la policía pertenecientes a la compañía B por el hecho de esto no ejecutar una orden de arresto en contra de los nombrados Buche y Gustavo, a los que interpuso una querella en la Fiscalía Peravia de Baní por el hecho de esto en fecha 8 del mes 10 del 2018 a eso de las 3 de la tarde se presentaron a mi residencia a bordo de una camioneta color blanco a hacer alrededor de 32 disparos. Hago de conocimiento que el oficial de la policía tiene en sus manos la orden de arresto y no la ha ejecutado. Dichos policías se manifiestan que es mejor que llegue un acuerdo con los agresores, porque estas son personas peligrosas y pueden haber muertes. Óiganme eso, oyeron, los policías le dijeron, ese es un hombre peligroso y puede haber muerte. ¿La muerte de quién fue? De su comandante. O sea, el comandante lo mató Buche, sí lo mató probablemente, y lo mató a ese grupo de gente, pero lo mató la misma policía. El consejo que le dieron a la señora fue, sí, ahí tienen ustedes cuando lo matan, el consejo que le dieron fue, no, retire la querella, no vaya porque estas son personas peligrosas y pueden haber muertes. Y esto está, esta denuncia ante el Departamento de Asuntos Internos de la Policía en la ciudad de Santo Domingo fue el día 15 del mes de octubre del año 2018. 15 del mes de octubre del año 2018. Dice, en esta tan, qué sé yo cuánto, situada el organismo eso, en la calle Rafael Augusto Sánchez, esquina Correa y Cidrón, Radio Patrulla, antigua atención primaria, zona universitaria, que aloja esta dirección de la policía en el ejercicio legal de mis funciones como oficial del día de esta dirección de asuntos internos, ante mí, capitán Rolando Reyes Mena, Policía Nacional, se presentó la señora tan, dominicana tan, residente tan, en Baní, y expuso lo siguiente, y ahí expone. Yo he puesto una denuncia, ese hombre tiene una orden de arresto y el teniente Wendy López Félix y los demás miembros de la policía se niegan a arrestar a Buche y a Gustavo. Y entonces ellos lo que le recomiendan es que se pongan de acuerdo con los agresores en virtud de que estas son personas peligrosas y puede haber muertes. O sea, para que no haya muertes. Y hubo una muerte. Ustedes mostraron el video de la muerte, que es la del coronel asesinado. Entonces hoy van a dar los resultados, pero obviamente yo creo que no se puede ignorar nada de esto. Esa es una investigación que no debe solo, o que se iban a reunir, no que iban a dar los resultados. A ver cuál es la estructura mafiosa que se instaló en Baní. O sea, ¿qué es eso?
Cuando usted lee esto y que el consejo que le dieron y le dijeron, va a haber muertes, y usted dice, sí hubo muerte, efectivamente, del jefe de ustedes, miren si ustedes hubiesen actuado a tiempo. Si algo tiene impartir justicia un servicio, es evitar la profundización. Hacerse los locos no otorga justicia a la ciudadanía. Entonces, hacerse lo loco, eso no resuelve. El problema es que en este caso la policía, y yo me pregunto cómo trabajó el Departamento de Asuntos Internos desde el 15 de diciembre. O sea, hay mucha gente que tiene responsabilidad ahí. Si viene una gente de un pueblo y les dice, mira, no quiere ejecutar la orden de arresto. Miren ustedes, quizás no, ustedes no buscaban eso, pero el resultado final ha sido que un oficial de la policía ha sido asesinado. Entonces, cuando el general Brown sale y dice, vamos a combatir con todas las fuerzas a los delincuentes, qué sé yo qué. No, pero el problema, usted tiene un problema matriz. Es que nadie sale un día a matar a un coronel de repente. Cuando la gente llega a matar a un coronel es porque tiene una historia larga de impunidad hasta llegar al nivel que hemos llegado aquí. Entonces, para que ustedes sepan, quise ponerlo para que vieran. Yo quiero recuperar lo que dijo Wilton Guerrero. Por cierto, en Baní hay puntos de drogas como legales. Yo incluso leía en un periódico local. Hay un periódico que yo siempre entraba en Baní, que ahora está inoperante porque se están mudando, dieron ahí un aviso. Pero generalmente cuando los pueblos pasa algo, yo soy de la que entro al periódico del pueblo porque es bueno y te leen los comentarios porque la gente del pueblo sabe más que nosotros que estamos aquí. Y generalmente la gente dice, y dice, sí, pero ese es el hijo de doña Pepita, que en el año mismo que se yo que pasó esto. Entonces tú lo buscas, te da pistas. Para eso sirven las redes sociales también. Entonces entré a un periódico donde dice, el abogado de uno de los imputados dijo, lo que pasa, él no lo mató, no participó en la muerte del coronel. Sí estaba metido un poco en el punto de droga, pero lo que pasa es que los puntos de droga ya tienen, son como medio legales. O sea, que no es ilegalidad. El tipo dice, bueno, yo vendo droga, pero eso no es una ilegalidad. Yo quiero decir que esas no son las únicas órdenes de arresto y pedido de investigación que existe. Hay otros puntos de droga de la provincia de Peravia donde he recibido órdenes de arresto con determinadas personas. Puntos de droga citados, porque digo que están citando los puntos de droga de Peravia como el que cita la catedral Nuestra Señora de Regla. Matan a una muchacha el día 30 de diciembre y dicen, fue frente al punto de droga de fulano y no pasa nada, ¿no? Él, bueno, frente al punto de droga, frente al colmado, frente a la catedral, frente al punto de droga porque ya es parte de nuestra convivencia. Entonces, bueno, los resultados son eso, el que ustedes vieron ahí. Yo quiero que veamos a Wilton Guerrero. Wilton Guerrero ha sido tradicionalmente una persona que ha denunciado los puntos de drogas, que ha tenido ciertas dificultades. En realidad, yo soy de las que favorecería que las instituciones operen, porque entonces el dirigente del pueblo se convierte en una especie de cacique, de cacicazgo del pueblo. Entonces, el policía que va sabe que tiene que ir por la, llevarse bien con Wilton, también eso es parte del proceso. Ojalá no fuera así. Pero ciertamente es probablemente una de las pocas personas que de vez en cuando dice algo. Y usted puede saber, sabe que probablemente puede ser más, puede ser menos, pero él está asumiendo de manera clara y directa lo que pasaba ahí. Y estas fueron sus declaraciones al finalizar la semana. Que investiguen esos hechos, pero que investiguen a la dotación de Baní. La dotación de Baní completa tiene que ser investigada. Porque independientemente de que, como yo creo, el coronel Ramos fue llevado a una emboscada, ahí deben haber varios responsables. Y por los medios electrónicos que se dispone actualmente, no es tan difícil que se registren los teléfonos, los celulares de la dotación completa de la policía. Porque desde ese punto de droga se mandaban 5 sobres toda la semana a esta dotación de la policía. Entonces ustedes están escuchando hasta que llega ese momento. Habría que determinar cómo llega el coronel ahí, cómo llegó, cómo fue. Evidentemente, cuando vemos las imágenes que es el abandono de él, que lo abandonan sus compañeros que se van, ustedes ven ahí, lo que se puede apreciar es que hay una camioneta delante. Ustedes ven la camioneta. Esa camioneta, uno no alcanza a verla, pero parece ser de la policía. O sea, esa camioneta parece ser de la policía. Sin embargo, los otros huyen en el vehículo que es civil. Lo que me han dicho a mí es que hubo dos grupos, o sea, que el coronel llega en el vehículo de la policía. Entonces habría que ver si efectivamente ese vehículo era de la policía. Y si el coronel no fue con los demás. Y si fue detrás, porque lo que me han dicho es que él acostumbraba, tenía acciones en un barrio anterior. Alguien que le conocía de barrio anterior me dice que él tenía esas acciones de ir él personalmente, de exponer el pecho.
que cuando él entraba, entró el, ¿entiende?, el comandante. Entonces, si él fue a exponer el pecho porque sabía que su gente estaba ahí, si se expuso, ustedes ven, miren, que se abre la puerta detrás y la cierran. O sea, se abre la puerta detrás, que pudieron haberlo subido. Miren dónde lo dejan. Lo dejan, pudieron haberlo subido. La puerta detrás, o es él o lo que sea, y ahí queda él tirado. Entonces, la ese vehículo, ¿de quién corresponde? ¿Cómo llegó? ¿Quién llegó primero? ¿Qué hacían todos? Esas son respuestas que hay que dar. Pero más que eso también, Wilton dice que la inteligencia, el estudio de los teléfonos, es que ese caso estaba tan explícito que con las órdenes de arresto valen. O sea, ¿por qué razón la Policía Nacional en Baní no ejecutaba las órdenes de arresto contra esta gente y que eran peligrosos, que eso eran lo que mandaban allá? ¿Por qué lo mandaban a ellos? O sea, ¿para qué están ellos? ¿Para qué se les paga? ¿Por qué estaban ahí entonces? Dejen que esa gente sea la que dirija el pueblo. Entonces, la muerte que ellos decían que podría desatarse, se desató efectivamente, pero mató a su comandante. Ese es el fruto de la impunidad. Quisiera, bueno, vamos a esperar a ver los resultados que dan de esa investigación, pero aquí obviamente hay unas responsabilidades que van más allá. Quiero saber también, sería bueno que la policía cuando haga su estudio diga por qué el Departamento de Asuntos Internos no operó con la debida diligencia. Cuando hay una orden de arresto contra personas dado en esos términos, eso es fácil. Eso no hay que coger mucha lucha porque la policía es un órgano jerárquico, directo. Se da una orden, usted la cumple. ¿Qué pasó? Venga acá, comandante. ¡Tum! Y saludan y ya, y usted me cumple. ¿Por qué no fue? Si quiere. Entonces ahí hay mandatos. Vamos a ir a la pausa. Cuando regrese de la pausa, entonces vamos a estar hablando del tema que les dije. Redes sociales, ¿cómo es que en nuestro país y en otros países la participación en redes sociales a veces se vuelve un lío para los medios de comunicación? Pero además, desde el punto de vista personal, les pregunto a ustedes, ¿cómo manejan ustedes sus propias redes sociales? ¿Cómo opinan? ¿Tienen algún sentido ético o algún sentido de límite? ¿Pueden meterse en líos o...? ¿Qué corriente fomentan? ¿Quiénes fomentan el odio? ¿Cómo detectarlo? ¿Cómo evitarlo? Todo este tipo de cosas. Es lo que está haciendo con las democracias. El caso de Brasil, por ejemplo, es un ejemplo. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez.